tal, amigos pescadores? ¿Cómo están? Bueno, volvemos a Madariaga a fines de octubre y la pesca se está poniendo muy buena. Como decíamos anteriormente, con el aumento de temperatura se activaron los pejerreyes, se ven muchos pejerreyes, la verdad. Y bueno, se está dando linda pesca, gareteando, buscando zonas como Monte Cuadrado, La Conchilla, Callejón de Urrutia en la entrada. Todas zonas, Callejón de Fernández también suele rendir, donde gareteando se están haciendo muy buenas pescas. En este caso, bueno, como vemos, el amigo Diego Palas, junto a sus clientes, realizó capturas realmente destacables. Es normal dar con alguno de kilo y más también, así que bueno, se recomienda entonces poder hacer una excursión de pesca a Madariaga en esta primavera, ya que se está activando el pejerrey y bueno, por lo tanto dar con estos trofeos que todos los pescadores y amantes de la pesca de pejerrey siempre buscamos. Esperamos que disfruten de las imágenes. Domingo 16, día de la madre, General Madariaga. La madre de los pescados está sacando mi amigo acá. Parece Lisa, hermano. ¿Qué espejo, Lisa? Mirá. Mirá, mamá. Grande. ¿Y acá? Mirá qué pescado. Mamá. Seguimos. Gracias.
Bueno, Tommy, grande Tommy. General Madariaga, Tommy. Después lo empezamos. ¿A quién se lo dedicaba esto? ¿Hay equipo o no hay equipo? No. ¿Eh? La verdad, me saco el sombrero. Me saco el sombrero. Dale que. ¿Otro más? Espectacular. Terrible pescado. Ponelo acá, así, arriba de algo ahí para que se vea. ¿La conservadora? Mirá. ¿Pescado de 50? ¿Qué pescado? ¿Eh? Allá está para mí. No, terrible. Allá está para mí. Terrible. Pescado 55. La lanza al cielo, que se ve ahí.